El Ayuntamiento de Tarazona pondrá en marcha un plan de renovación de firmes y embaldosados como continuación de las recientemente ejecutadas, con un presupuesto que asciende a 70.000 euros. En esta ocasión, las actuaciones se realizarán en 8 vías diferentes. Es el caso del tramo de acera de la calle Cipriano Gutiérrez Tapia, entre los números 12-14-A1. También el tramo de la avenida de Navarra, que comprende los números 19, 21 y 23. Igualmente se arreglarán partes de Carrera Borja, Camino Cuesta Bayona, Cuesta Crucifijo y Carrera Zaragoza. En este caso en la acera par del número 12 y acera impar número 11-13. Por último está previsto un aplacado de losa Tabuenca en la plaza del puerto. Desde el consistorio turiasonense destacan que todas las zonas donde está previsto actuar presentan un estado de deterioro, principalmente por asentamientos con pérdidas de embaldosados o escalonamientos en rasante, que afectan al tránsito peatonal y la circulación de aguas pluviales, por lo que su deterioro es progresivo.